38 minutos, parte inicial. El partido no tiene goles, está igualado 0-0, pertenece a la segunda fecha del torneo mundial de Brasil 2014, grupo D. La tocan hacia adelante para Luis Suárez, este para Lodeiro, lo dejan en el camino, atacan 3, defienden 4, me gusta esta Uruguay, la tiran adelante para Cavani, se le muestra conmoción de pase, Suárez amaga rematar, la mete para Suárez, cabezazo, gol, 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 uruguayo de Luis Suárez, gran corrida de Loreiro, la abrió a la izquierda, la tocó para Cavani, manda un centro perfecto entre el cuadro menor y el punto del penal, llegó de frente Suárez, cabezazo, le cambió el palo al arquero Jar, abajo al parante derecho, convirtió Suárez, gol de Uruguay, 39 minutos del primer tiempo, Uruguay 1, Inglaterra nada. Tiene la pelota Johnson, gana Uruguay 1-0, estamos a 16 minutos de que finalice este partido, la pone bajo la suela Sterris, deja dos hombres en el camino, ataca Inglaterra, se mandó el ataque Johnson, deja en el camino un hombre, se mete al área, centro, Rooney, gol, gol de Inglaterra, gran jugada de Sturridge por la derecha, la metió hacia adelante para Johnson, que dejó en el camino a Álvaro Pereira, lo metió, lo eludió, mandó un centro bajo, punzante al cuadro menor, donde aparecía por el otro palo, por el izquierdo, en el segundo palo aparecía amenazante, Wayne Rooney definió, nada por hacer para Muslera, los defensores uruguayos se miran entre ellos como pidiendo una explicación, no entienden nada los dos centrales, Godín y Jiménez perdieron la marca, apareció Rooney, Uruguay aguantó, Inglaterra no lo atacaba y a falta de 15 minutos, a los 30 del segundo tiempo, gol de Inglaterra, baldazo de agua fría para Uruguay, gol inglés. Ahora en San Pablo, Uruguay 1, Inglaterra también 1. Avanza Suárez, está dentro del área, tiene el segundo, le pegó, ¡gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Uruguay que no ni no! Le pegó Luis Suárez, dijimos que los uruguayos saben y muchísimo de hazañas, el partido estaba complicado, Inglaterra estaba más cerca del segundo que Uruguay, pelotazo largo, entró al área Suárez y casi sin ángulo, la clavó arriba al ángulo superior derecho del arquero Hart, tras el saque de voleo de Muslera, lo habilitó adentro del área, le rompió el arco, definió Luis Suárez, gol de Uruguay, 39 minutos del segundo tiempo, gol de Suárez, gol de Uruguay, Uruguay 2, Inglaterra 1. Falta un minuto para que termine el partido, la tiene Cavani, da vuelta sobre su propio eje y deja en el camino un hombre y la tira adelante para la corrida de Fucile, que es marcador de punto izquierdo y llega como un antiguo win, la perdió, le queda al arquero Hart, último minuto de juego, ataca Inglaterra, la juegan para Bates, defiende Uruguay, atacan los ingleses, Uruguay le gana 2-1, sufre el pueblo uruguayo, los 3 millones en su país, viene el centro al área, golpe de cabeza de Coates, le queda a Rooney, para acá, para allá, se mete al área, le pegó, rebota en un uruguayo, se pierde por línea de fondo, y como en estos partidos, como en todos los de final emocionantes, hay córner, hay tiro de esquina para Inglaterra, cuando faltan 30 segundos, va el arquero Joe Hart, va a venir el centro al área, viene al punto del penal, golpe de cabeza de un hombre de Inglaterra, se pierde por línea de fondo, hay saque de arco para Uruguay, que está cada vez más cerca del triunfo. Estudia periodismo deportivo en Deportea. Deportea, 25 años de ética, pasión y trabajo. Hay saque de arco para Uruguay, festejan en el banco, Matías. Sí, lo abrazan mucho a Luis Suárez, hoy es el héroe de la tarde-noche allí en San Pablo. Llora Luis Suárez en el banco de suplentes como en aquella
gloriosa tarde contra Ghana, cuando atajó la pelota en la línea y después Uruguay ganó y llegó a la semifinal del Mundial de Sudáfrica 2010. Una hazaña más uruguaya. ¿Y cuántas van? ¡Ganó Uruguay! ¡Ganó Uruguay! ¡Ganó Uruguay! Suárez, es todo tuyo. Festeja el delantero, lo llevan en andas. Lugano se abraza, se acerca el ruso Pérez, también llega Coates, Pereira, Tavares, todos se amontonan para festejar este triunfo de nuevo histórico de Uruguay, porque si no sufre la selección uruguaya no vale, si Uruguay no gana sufriendo no vale, si Uruguay no gana con lo justo no vale, y si Uruguay no gana sin merecerlo tampoco vale, y a los uruguayos tampoco les importa. Uruguay con dos goles de Suárez sigue más vivo que nunca en el Mundial. Uruguay le ganó 2-1 a Inglaterra.